de Trujillo, al norte de Perú. Viene al norte de Perú. Alfa 194 Juliante. Alfa 194 Juliante. Catedral Artesanías. Municipalidad. Ahí está la. La cancha es como maíz tostado. Es muy rico. Y pedimos también el cabrito que nos dijeron que era comida típica, típica Trujillo. Y pedimos, ¿qué era otro? Ococa. Eso es arequipeño. Es arequipeño, así que ahorita les muestro qué onda. ¡Qué hambre tengo! Principal, está huele muy rico, son frijoles, arroz, yuca y el cabrito, así que ya los dejo, me voy a ir a comer, nos vemos y nos vemos en un ratito para ir a las ruinas de Chancha. Saludita, parceros. El pelo que va sobre el cuello significa que son caballos machos que han sido capados. Y los caballos que mantienen la crin larga son aquellos que son las yeguas o machos reproductores. Muy bien, tenemos frente a nosotros jóvenes de todas las edades, ¿verdad? Y esto demuestra la docilidad de nuestro ejemplar. Muy bien, las características principales de los caballos peruanos de paso son su desplazamiento en lateral o de ambladura, que en su ritmo más típico se le conoce con el nombre de paso llano. ¿Y qué es lo que significa desplazamiento en lateral o de ambladura? Pues significa que estos ejemplares se desplazan levantando la pata y la mano de un solo lado al mismo tiempo, y al momento de apoyar sus extremidades en el suelo lo hacen primero apoyando la mano y luego con una diferencia de milésimas de segundos apoyan el posterior o la pata. Y esta biomecánica de movimiento hace que estos ejemplares sean, pues, considerados como los caballos de silla más suaves del mundo. Los labios. De manera que es un ejercicio bastante seguro para todos ustedes. No, la paleta. De esa manera nosotros tratamos de que esos ejemplares se vean familiarizando con la silla. Con movimiento de nuestras manos, nuestros brazos, que se acostumbren también al tono de nuestras voces y a nuestros aromas y olores corporales. ¡Bien, Trujillo! ¡La palma por nuestra marinera norteña! ¡Suena así! No tengo ni idea cómo se baila. ¡Dale! ¡Está prendido! ¡Que se está prendida la cámara, dice! ¡Oye! 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 ¡Oye
Bustamante. Y bueno, nos están diciendo como para la pasión, ¿cómo se den? Chalanes. Chalanes. Familia Chávez, familia Vázquez. Bueno, ya estamos listos para poder montar el caballo de paso. Por acá, por favor. Bueno, parceros, por temas de precaución no la podemos llevar, pero bueno, este señor empezaría a construir chancha desde las orillas del mar, allá está Huanchaco, hacia las faldas de ese cerro que es el Cerro de las Cabras, ¿ve? Entonces todo este perímetro, toda esta área sería la extensión de la ciudad, un promedio entre 20 a 25 kilómetros cuadrados. Lamentablemente, hoy en día, solo el área de allá donde se ve ese montoncito es una huaca de las tantas que hay. Solo esa parte tiene 14 kilómetros, solo eso se considera como área arqueológica. Lo demás se ha destruido y jamás se podrá volver a recuperar porque está debajo de las casas, del colegio. Y esta, con otras huacas más, han quedado aisladas dentro de los distritos por motivo del crecimiento demográfico, en la invasión de la gente. Por eso es que... Llegamos a las ruinas de Chan Chan. Ya acá estamos con nuestra guía que nos va a contar de qué se trata y cuál es el circuito. No, vemos solamente dibujos aquí, no vemos color, porque lamentablemente el color se ha perdido con respecto del tiempo, las lluvias, la depredación por parte del hombre, pero los chimús tuvieron un color más fuerte que el caso de los moches. Ellos usaron el color amarillo, en otros inventos se encontraba el color blanco, también el negro, rojo. El rojo también. Usaron las mismas canteras. Esto viene a ser la sala del altarcillo, esta pequeña estructura, en la cual este espacio fue la antesala a la presentación del gobernante. Tenemos una rampa mayor y una rampa menor. La rampa mayor serviría para uso traslado del gobernante, que lo van a traer cargando su litera usual. Luego, sobre este pequeño altar, él va a dar adoración. Estas son las salas de audiencia por completo. Se distribuyen en ese lado y continúan hacia el otro. Dentro de ellas tenemos pequeños espacios en los cuales habrían sido los altares. Dentro de ellos vamos a colocar en aquel tiempo ídolos, ofrendas. Las funciones de estos espacios fueron dos. Pudieron ser lugares de adoración por los altares. La momia. En este caso, la
momia aquí va a permanecer por varios días. Los actos fúnebres durarían 8 días, quizás hasta 12 días. Bueno, parceros, y continuamos en Trujillo. Nos quedamos una noche más, hoy 7 de enero. Vine a almorzar al mercado central, donde siempre les digo que es más económico. Me comí un pato muy rico, lo probé, estaba rico. Un pato con frijoles y arroz y una sopita de cabrito. Así que bueno, esto es el mercado, chicos. Acaso. Y bueno, las pobres cigarrillos de esa mujer no encontró. Sí, bueno, para los fumadores. No me voy a dejar de buscarlo, te lo aseguro. Bastantes agrupaciones de piedras preciosas, los collares, máscaras funerarias, orejeras, coronas. Y al fondo se encontró, como se dice, una gran cantidad de residuos de cobre, muchas máscaras de cobre también con mallo de oro. Cinabrio es un polvo rojizo que cubrieron el rostro de los cadáveres y también del personaje, que ya se ve amontonado. Es sulfuro de mercurio, es muy venenoso, era para conservar o preservar la tumba. Y en el fondo de la tumba también encontraron una caja con oro, coronas, plumas laminadas, discos. Entonces esos son las cuales los prendas. Bueno, parceros, estamos en este momento en la reserva y este árbol que ustedes están viendo tiene una antigüedad de entre 500 y 1000 años. Es un árbol de algarrobo, que es una de las cosas típicas que se producen en este lugar. Y fue usado en esa época. Incluso este cerro era una montaña muy sagrada, y donde tiene una muralla que todavía se conserva en esta dirección, si lo ven al fondo en el cerro, hay una pequeña pared más o menos que se mantiene de unos 8 metros de alto. Esa muralla es una muralla que rodeaba el cerro antiguamente. Y luego hay arquitectura, pero en el lado norte de este cerro, que se llama Cerro La Raya, hay pirámides, hay estructuras de adobe, y hay una que es la más grande, que está al lado del, ¿no?, lado, diríamos, está pegado al cerro, al lado norte, cerca de 700 metros de longitud, y esa guarda. Bueno, parceros, en este momento estamos en el Museo de las Tumbas Reales de Zipán. No les voy a poder grabar nada aparte de la entrada porque no permiten ingreso de cámaras ni nada, celulares, nada. O sea, te quitan toda la entrada. Ya después les contaré qué onda, si está lindo, si vale la pena. Y bueno, vean la fachada nomás. La rapa y la fachada, ¿no? Que tiene la forma de una pirámide. Muchachos, pero ni modo, parcero, les va a tocar venir para que ustedes puedan ver personalmente todo, porque no me dejan entrar por nada. Así que aquí lo voy a entregar, van a ser testigos ustedes que voy a entregar todo porque no me dejan entrar. Les toca venir si quieren ver las tumbas de Zipán.